Y ya para concluir este concierto, tenemos la suite número 1 en do mayor, suite orquestal del mismo compositor. Como les decía, en el barroco fue cuando... Antes la música vocal era como que la más apreciada y la más respetada, simplemente porque primero la mayoría de la música era escrita para Dios y también porque había un interés mucho en la ópera durante el barroco y previo. Pero en el barroco el desarrollo instrumental tuvo un gran auge. Ese auge mismo que hasta nuestros días sigue estando vigente. Y las suites, que eran una colección de danzas, era una forma muy popular en la época de Bach, en Alemania, sobre todo el estilo francés. Bach escribió 4 suites orquestales donde empleaba grandes músicos que tenían a su servicio, unos en Köthen y otros en Leipzig. Este se cree que fue en la corte de Köthen, donde el príncipe de Köthen era un gran aficionado de la música, donde se encargaron muchas obras instrumentales que Bach escribió, y eso es una gran muestra de esa gran producción. Consta de 7 movimientos. El primer movimiento es una obertura al estilo francés, que es rápido, violento, rápido, lento, básicamente la estructura, con repeticiones, todas las repeticiones. Y Dana es como una entrada de la nobleza, tiene como un paso pausado, como si estuviera entrando la corte, básicamente, tiene esa impresión, ¿no? El inicio. Después son 6 danzas, que es un corrente, un par de gavotas, un par de burés, una furlana, ¿qué me falta? Un pasquier, y creo que es todo, ¿verdad? Hay unos minuetos. Y son danzas populares de la época, pero en las manos de Bach pues tenían un sentido no nomás de danza, sino también de disfrute a los oídos. Entonces es música para, no necesariamente para bailar, pero para así disfrutar como que si estuviéramos danzando. Entonces para ustedes igual aplaudimos hasta el final, el séptimo movimiento. La suite número 1 en do mayor, suite orquestal de Bach. Muchas gracias.